la temporada, la fase regular, y siento que los jugadores van a forzar mucho el hecho de poder tener una sinergia. Ya estamos ahora sí en selección y bloqueo de campeones Eritra parche 9.13. Tenemos a Quillana, tenemos también al nuevo Mordekaiser, y los primeros bloqueos son Sejuani, al igual que Laatrox. Por supuesto que sí, también se va la Sivir, campeones que hemos visto bloquear y también utilizar durante todas estas jornadas en la Greta del Invocador. Y Mordekaiser no lo vamos a ver lamentablemente en esta ocasión en la partida de hoy. Exactamente, como él lo menciona, sin embargo también se ha bloqueado directamente la Sivir por parte de la escuadra de Cream, al igual que la Lux para el carril inferior. Saben perfectamente Cream que lo que pecan es el juego temprano, castígalos y te terminan prácticamente por partir en dos. Es por eso que no quieren generar ventaja en un caso extremo por parte de Mr. Memox y Letras dentro del mismo carril con esta Lux, con réplica dentro del carril inferior, que comienza a generar cantidades de oro bastante importantes en el juego temprano. La primera selección a favor de la escuadra de Cream va a ser la Yuvi, una selección bastante importante y fuerte en este actual parche. Responde la escuadra de Existence con una Nico. Con una Nico, Porky selecciona en este momento esta gatita que vemos en el carril inferior, que sabemos que es un campeón bastante fuerte, que tiene bastante sinergia justamente con Ezreal, que acabamos de ver seleccionado también para la misma escuadra de Cream. Y tenemos un Sylas también, un Sylas que probablemente sea, puede ser jungla ahora, o puede ser carrilero central también. Sí, como bien lo mencionas, cuidado porque la escuadra de Cream ha salido con picks bastante fuertes, ¿eh? Dentro del primer draft. Ha salido tanto con el Sylas para la jungla, que es donde a raíz de estos cambios que ya no maneja de forma tan grata las oleadas de súbditos, termina por funcionar bastante. Y también la Yumi para el carril inferior. El Ezreal no es una mala selección. Al final de cuentas, la Kleptomancer termina por generar un oro pasivo bastante interesante y es un pick bastante seguro en contra de una Caitlyn. La escuadra de Existence opta por tomar a la Karma, pero vamos a ver qué uso le van a dar. Recordar que Karma hostiga bastante dentro del carril superior, también puede moverse el carril inferior sin ningún problema, pero ¿de qué te sirve estar totalmente bofeado y tantos escudos, tanta utilidad, si te termina por faltar el daño o bien la visión al momento de crear las batallas por equipo? Tenemos a Lorne a favor de la escuadra, al equipo de Cream, y también un Ryze. Por supuesto que sí, vemos la selección de la jungla, probablemente que sea un Xin Zhao, y me parece una Talilla que se va a ir también al carril central, entonces sería Karma soporte, Caitlyn ADC, Nico mid lane, tal vez, o tal vez top lane, dependiendo también. No lo sé, ¿tú cómo ves? Las selecciones por parte de Existence son demasiado flexibles, ¿eh? No tanto como la escuadra de Cream, que ya tiene absolutamente decantado qué es lo que va a jugar. El Ornn para el carril superior, el Ryze para el central, lo demás ya lo conocemos. Mientras tanto, la escuadra de Existence estamos viendo que va a ser efectivamente la Karma top, y vamos a volver a ver a la Nico soporte. Nico que la utilizaban el día de ayer y que no terminaba por ser efectivo. Hay que ver si en esta partida, si en esta jornada pueden comenzar a generar cosas más interesantes. Me recuerda un tanto esta misma Nico con la sinergia que haces aunado a la Morgana. Si bien es cierto que tienes a la Morgana abierta, Morgana a veces su definitiva no es tan pronta como puede ser la definitiva por parte de Nico, y a veces el daño no lo es tanto. Nico es un campeón que se parece bastante al Morgana, al menos cuando está acompañando a Caitlyn. ¿Por qué? Porque tiene un root que termina de dejar plantado directamente al contrincante, y eso permite hacer la combinación para poner la trampa atrapa Yordles debajo del pie y comenzar a generar daño dentro del juego temprano. En el juego tardío cumple la misma función, que es poder entrar, obviamente con diferentes recursos que una Morgana, pero es poder entrar, lanzar la definitiva, mucho daño en área y control de masas. Por supuesto que sí, puede ser buen juego con parte de Caitlyn, que necesita, si bien tiene mucho rango, no necesita tanto ese escudo negro porque no siempre está al alcance simplemente por el rango enorme que tiene. Entonces puede ser una muy buena opción, aunque siento que Existence en general tiende a cometer estos mismos errores de drafteo. A la hora de que algo no les funciona, lo vuelven a intentar y no siempre les va muy bien, como habíamos visto con esa botlane ayer y como en otras de las jornadas pasadas. ¿Por quién te vas? En este momento, Cream. ¿Te vas por Cream? Sí. Yo me voy por los aliens. Me voy por los aliens. Viva obviamente, Sonora. Arriba sí, Sonora. Señor. Es que si no los apoyo, yo no los va a apoyar nadie. Y este equipo se nos está cayendo a pedazos. Así que voy a poner mi granito de confianza para la escuadra de los aliens. Voy a confiar en ellos. Voy a papacharlos. Voy a roparlos. A ver si es que pueden hacer la proeza. Que es sumamente imposible. Sumamente imposible. Lo sé perfectamente. Cream tiene un nivel de macrojuego muchísimo mejor que la escuadra de los aliens. Lo ha estado mostrando a lo largo de la División de Honor, pero me gusta imaginar cosas bonitas, y es por eso que me voy con los aliens.
Por supuesto que sí. Me agrada esta postura que traes hoy, el día de hoy. Hoy lo mencionas, pero bueno, ahí están las predicciones por parte del público. Y si ustedes también quieren comenzar a generar un tanto de conversación, si quieren apoyar a su equipo favorito, recordar que estamos a través de las diferentes plataformas con el hashtag DDHLOL a través de Twitter, Facebook, Instagram, y los comentarios en Twitter van a estar apareciendo directamente en la transmisión. Así que hay que comenzar a teclear, mandarnos una foto, mandarnos cómo estás viendo la División de Honor, que aquí estamos nosotros para papacharte. Por supuesto que sí, también no se les olvide seguirnos en redes sociales para no perderse ningún día de la División de Honor y también otros torneos y circuitos que tenemos. Estamos en todos lados como @LVP México, me parece. Exactamente, @LVP México, vamos a conquistar el mundo. Ya traemos absolutamente toda una armadura. ¿Cómo se arsenal. Llama? Todo un arsenal, exactamente, del Imperio Ruso. No, ¿qué Imperio Ruso? Toda la Unión Soviética, compañeros. Así que no se lo pueden perder. Estén bastante atentos a las redes sociales. Ya estamos en unos pequeños instancias de poder entrar dentro de la grieta del invocador. Cream enfrentando a Existence. Cream con una composición bastante segura, con picks bastante fuertes. La Yumi y el Ezreal dentro del carril inferior van a ser bastante importantes, tanto en el juego medio y el juego temprano. Hay que ver cómo le resulta esta Caitlyn junto con la Nico, que yo se los digo, el día de ayer no funcionó para nada, para nada. No, sí tenían bastante daño, tenían buena teamfight en ese momento, que creo lo que está jugando a draftear Existence, pero necesitan también resistencia, necesitan tener un poco más juegos largos para que funcionen sus composiciones, la verdad. Sí, la verdad es que ambas escuadras tienen una condición de victoria bastante equiparada. Sin embargo, la escuadra de Cream tiende a ser más organizada al momento de buscar objetivos, ¿no? Lo veíamos en algunas jornadas como terminaba por denegar de cerca de 4 o 5 objetivos en una partida, teniendo un ratio perfecto, al menos alrededor de estos mismos. Y hay que ver si es que puede volver a esos viejos ayeres, porque en estos momentos la escuadra de Cream y tanto sus jugadores están quedando a deber bastante a su afición. La verdad es que sí, como bien lo mencionas. Y ¿sabes qué? Yo creo que sí pueden, solamente tienen que mejorar algunas cosas. Eso es lo que creo que falta. Como bien lo mencionas, Elytra, pero bueno, ya están aquí nuestros protagonistas. Tenemos jornada del día jueves. Cream enfrentándose a los aliens. Así abrimos la División de Honor. Vaya partida que tenemos. Me suena bastante interesante este enfrentamiento que va a estar tanto de Eddie Weasley como también de Madkin dentro del carril central. Por supuesto que sí, sean bienvenidos todos a este bello y maravilloso mapa que todos nosotros los que estamos viendo en este momento la División de Honor amamos y adoramos con locura y pasión. El día de hoy va a ser una partida interesante, creo yo. Quiero saber si realmente está funcionando estos cambios que está implementando Existence. Tengo muchísima curiosidad, porque realmente es una botlane fuera de lo convencional. Es mucho de peleas en equipo y para esto tienen que tener una sinergia bastante grande, que si bien acaban de hacer unos cambios hace unas semanas, es importante saber si están listos para aplicarlos. Sí, la verdad es que, pues venga, ¿no? Que esto mismo se ensaya. Recuerda que estamos jugando en el parche 9.13 y hay cierto tiempo para los jugadores para poder acomodarse, ¿no? Y es lo que se juega durante todas las ligas, que mucha gente a veces tiene como que ese pequeño, venga, ¿no? Esa pequeña duda, ¿no? A ver, oye, acaba de salir este campeón, ¿por qué no lo hemos implementado? Eso es porque siempre en el sistema competitivo oficial o auspiciado por Riot Games termina por verse, venga, ¿no? Un parche atrasado para que los jugadores no sufran de este mismo choque tan rápido de cambios dentro del parche y puedan adaptarse al mismo meta. En esta primera instancia estamos viendo que dentro del carril central, Taliyah enfrentándose a un Ryze, son jugadores bastante conocidos. Eddie Weasley es el pilar más importante por parte de la escuadra de Existence y terminan por darle una Taliyah. Taliyah que con su muro de la tejedora va a poder generar una utilidad enorme en batallas por equipo. Por supuesto que sí, vamos a tener muchísimo daño en área, muchísimo control de masas, muchísima movilidad también que proporciona Taliyah simplemente por esta definitiva que mencionas. Y pues, formas de emboscada. Con esta definitiva puedes emboscar también de ciertas maneras en las que los encierres en ciertos lugares en los que sea muy difícil para el equipo de Cream reaccionar contra todos estos efectos en cadena que van a
proporcionar de parte de Existence. Esperemos que proporcione Existence. Esperemos, esperemos. La verdad es que en estos momentos la bot lane por parte de la escuadra Existence debe de estar bastante activa, puesto que un muy buen control de masas por parte de Letras podría dar una combinación de ensusto a la escuadra Los Aliens. Por supuesto que sí. Y mira, tenemos aquí la rotación de parte de Andati, que va, hace sus mejoras, regresa por el grompo y pasa a la parte inferior del mapa de la jungla en el río para pelear este escarabajo, que es una mejora importante, sobre todo en los minutos de juego temprano, porque proporciona visión, da movilidad y es muy importante a la hora de pelear estos objetivos que posteriormente saldrán. Mira, iniciación de parte de Eddie Weasley, muy agresivo en contra de flash ofensivo para defensivo para Malkin de parte de Andati, que le tiende una emboscada y le hacen muchísimo daño. Le acaban de sacar básicamente media vida y él viene llegándole a la línea. Cuidado, porque dentro del carril inferior ahí está la combinación que tanto hablábamos. Eso es lo que necesita, comenzar a encontrar el control de masas por parte de Letras y después tratar de meter la trampa a Trapayordles. Al final de cuentas, dentro del carril central no terminaba por ser fructífera la invitación. Por supuesto que sí, hay que tener mucho en cuenta estos intentos de emboscadas, porque van a ser muy muy importantes, sobre todo por el daño que le está metiendo ahorita Eddie Weasley a Mad King, no lo está dejando respirar. No, la verdad es que es lo que tiene que hacer. Digo, Eddie Weasley tiene que estar presionando, tiene que saber que el Ryze no escala o no es tan bueno dentro de los primeros minutos de juego, Eritra, y es por eso que la combinación de habilidades por parte de la escuadra de los Aliens debe sí o sí comenzar a frenar el escalado del mismo. Por supuesto que sí, hay que tener muchísimo cuidado con ese carril central que vamos a tener presionado, como se ha mencionado en este momento. Y también la rotación al dragón, porque le faltan ya 10 segundos para que salga el primer dragón, dragón de los vientos. Sí, un dragón que te da velocidad de movimiento. Cuidado, ahí está la combinación, no alcanza a poner la trampa para Yordles. Terminaba ahí por hacer un minion block. Al final de cuentas, un pequeño castigo para el soporte de la escuadra, el equipo de Cream, los primeros minutos que avanzan de manera bastante pasiva. 5 minutos con 12 dentro de los campos de Runeterra, pero en estos momentos la presión de la oleada sigue siendo a favor de la escuadra de Existence, que esto va a terminar por ser bastante fructífero. Cuidado, porque viene Andati, no hay destello para Madkin. El control de masas, que es bastante efectivo, la ignición y la primera sangre a favor de la escuadra de los Aliens. Terminan por sorprender a Icy Tower en el carril central. Y son un oro totalmente excelso para los bolsillos de Existence. En efecto, tienes toda la razón del mundo. En este momento, Eddie Weasley tiene muy bien medidos los daños que hace con el empujón sísmico y la tierra desatada. Se ve que es un campeón que ha repasado porque conoce los límites de su campeón y cuánto daño le va a hacer exactamente para estarlo pokeando y para estarlo asediando, así simple, porque en el momento en el que tú le deniegas estos últimos golpes, que ya le lleva 31 últimos golpes Ryze a 43 últimos golpes de parte de Eddie Weasley, pues va a ser este efecto bola de nieve, que después vamos a tener ahí una talilla desatada por todos lados con el muro de la tejedora, que no va a poder ser frenada si no la paran a tiempo. Sí, prácticamente la misión por parte de Eddie Weasley al momento de una batalla por equipo es poder separar los flancos. Necesita sí o sí hacer que tanto Porky como Liquidiego queden fuera de la batalla por equipo, porque son las dos líneas frontales más importantes por parte de la escuadra de Cream. Eso sería la forma de jugar por parte de Eddie Weasley. La utilidad que va a estar dando con su definición es totalmente excelsa. Cuidado, porque ahí estábamos viendo la combinación de daño a Eddie Weasley, pero ahí está Liquidiego. Cuidado, que viene también Andati, termina por entrar de forma bastante buena el destello, que es defensivo. Y cuidado, porque prende la definitiva. Perfecto, excelente la jugada por parte de Cream, porque que rota hacia el carril central, responde la crema. Hubo doble rotación en esa jugada, simplemente para contestar a todo el asedio que estaba proporcionado en el carril central. Hay que tener en cuenta el óvalo de visión que tiene en este momento Cream. Tiene completamente guardada la parte del río de la jungla superior, y eso es muy importante para saber cuál va a ser el siguiente movimiento del jungla enemigo y saber en qué momento rotar para hacer ese counter gank tan preciado que acaban de hacer. 7 minutos con 30 los que terminan por correr, bueno, 26 los que terminan por correr ya dentro de esta partida. Existen los que terminan por dar el primer golpe, pero aquí estamos viendo los números del jungla, que termina nuevamente por poner el golpe de autoridad sobre la mesa. Liquidiego, el kill de Aziz y demás números que maneja, si bien es cierto que no son los más llamativos, es un pilar bastante importante para esta escuadra de Cream.
tratar de volver al sendero de la victoria. Si Cream llega a perder esta partida, no te miento el ruido que va a hacer tanto dentro como fuera de la división. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos ahí un intercambio en la parte superior entre Porky y Jayce en este momento, que hay que tomar en cuenta que se acaba de hacer en ese parche que se acaba de aplicar para nosotros en la División de Honor, el 9.13, el parche 9.13, se hicieron cambios a Karma, que si bien sigue teniendo su mismo daño, tiene menos velocidad, que era algo que aprovechaban muchísimo para molestar a los campeones luchadores melees, que se especifican en el carril de top lane. Entonces, esta es una mejora que... Es una... Lo contrario, una mejora. Un nerf. Un nerf, sí, es que es lo que decía. ¿En español cómo se dice eso? Bueno, ese cambio, si mal no me equivoco, fue implementado en el parche 8.14, que es el de las siguientes jornadas. En el 8.13, Karma sigue igual de fuerte y es por eso que se está utilizando dentro del carril superior. Recordar que estamos en un parche atrasados. Y sí, ese nerf le termina por quitar, venga, algún tipo de hostigamiento, pero al final de cuentas, Karma... Debilitación, esa es la palabra que buscaba. Pero Karma termina igual por ser una máquina totalmente de buff externa al momento de las batallas por equipo con su mantra. Por supuesto que sí, hay que tener cuidado con esas situaciones y parece que el equipo de Existence va a buscar el dragón en este momento, el dragón de las nubes, proporciona una mejora en el movimiento y pues obviamente en estos minutos puede ser esencial para esos ganqueos que están proporcionando por el equipo para la escuadra. Sí, la verdad es que también se mira muy beneficiada Talilla, ¿no? Con esa misma pasiva. Sabiendo que la definitiva de Talilla no es global, necesita estar relativamente cerca de donde pasa la acción. Esta dragón de las nubes termina por ser bastante beneficioso para el carrilero central de la escuadra de los Aliens. Ahora, dentro de unos costados minutos vamos a tener ya el heraldo de la grieta dentro del sector superior de Río. Los carriles inferiores están bastante equiparados. Hay que ver quién es el que mueve la primera pieza, puesto que ya no hay objetivo dentro del carril inferior por el cual pelear. Muchísimo cuidado con la visión que manejan las dos escuadras. Hay un contraste bastante notorio porque la escuadra de Cream durante todos los primeros 10 minutos tuvo bastante bien ordenados estas sentinelas de visión y estas sentinelas en general como para obtener la información que necesitamos de parte de... El equipo. Exactamente, Gaboto, porque terminaba por salirse Gaboto. Al final de cuentas no termina por pasar a mayores. Letras que se salva por la última, por la última. Utilizaba perfectamente su misma carnada. Y ojo, porque todavía cuenta con la definitiva. Ya no está la última página por parte de Nersul para poder defender a Andati dentro del carril superior. Cuidado, porque se podría venir un flanqueo en contra de Porky, que ya saben que es totalmente castigable. Le lee perfectamente la rotación Liquidiego, que está leyendo de manera excelsa a su rival. Y con la distorsión del entorno entraba Matkin también para poder hacer bola, como dicen en mi pueblo, y llevarse el asesinato. Esto es lo que diferencia a la escuadra de Cream en contra de Existence. Si bien es cierto que Existence tiene como a veces poder pelear y dar resquicios, este nivel de macro es lo que no tiene. Cuidado, porque entraba perfectamente Letras, la definitiva y el asesinato en contra de Gaboto. Nersul, que tiene que correr, no hay velocidad de movimiento. Ahí está totalmente en la mira, cual franco tirador. Asesinatos, dos que han caído dentro del carril inferior. Dos asesinatos en este minuto, minuto 11 para la escuadra de Existence. Y tenemos una pequeña desconexión por ahí por parte de Nersul. Fallas del servidor de internet probablemente. Y dos placas, se llevan dos placas, casi tres completas en la torre inferior de la Grieta del Invocador. Es muy importante esto porque son 160 de oro más los 300 de oro de cada asesinato. En este momento Caitlyn va a regresar probablemente con el filo infinito completo. Hay que tomar en cuenta que en este momento Caitlyn tiene 104 últimos golpes, a diferencia que Ezreal tiene 93. Y Gaboto, que no tiene absolutamente nada que hacer dentro del carril inferior. Le han terminado por dominar totalmente dentro del juego temprano. Que venga, Ezreal, donde termina por lucir es un tanto más avanzado los minutos, ¿no? Esperar a que esa misma Maramune aparezca totalmente cargada, esperar a que venga alguna fuerza de la Trinidad, o bien si opta por irse un tanto más defensivo, un guantelete helado para poder tratar de quitar un tanto los embates que va a estar haciendo tanto la Karma, como también Letras, como también Andati, con ese jungla tan agresivo con el que termina por venir. Ahora el juego se va a mover alrededor del carril central. ¿Por qué? Porque necesitas que las oleadas de súbditos lleguen lo más rápido posible. Necesitas
abrir esta primera estructura porque tienes el heraldo y porque te puede dar los dos flancos de visión. Cuidado porque están Dati tratando de comenzar a generar algo de perdido. Eddie Weasley que termina por simplemente observarlo tras la espalda. No pasa mayores, 12 minutos con 59. 12 minutos y está en este momento Andati haciendo su mejora roja porque, ojo, ojo, Cream en este instante empieza el heraldo de la grieta, quieren llevarse este objetivo, pero cuidado porque Eddie Weasley podría tirar un muro de la tejedora muy bien acomodado y llevarse ese heraldo, pero hay que ver si desean pelearlo o lo van a dejar. No, es demasiado difícil que puedan llegar a pelear este heraldo, no tienen visión, cuando no hay visión es muy fácil que te llegue a flanquear de buena manera un llamado el dios de la forja o bien que Liquid Diego te pueda saltar directamente para poder ejercer el control de masas y el daño que termina por catalogar a ese Sylas dentro de la jungla. Ya 13 minutos los que tenemos. La escuadra, el equipo de Cream cuenta ya con esa bendición el heraldo y le queda exactamente un minuto o menos para poder enviarlo y poder quitar las torretas. Van a lanzarse dentro del carril superior. Se van a terminar por llevar otro revestimiento de torreta más y cuidado porque entraba Liquid Diego. La última página por parte de Andati que está disponible. Se lanzan en contra de Andati y lo termina por resetar. Sin embargo, peca, peca, peca la escuadra de Cream nuevamente. El revestimiento que ha caído y la escuadra de los aliens que sigue pensando en castigar. El daño que recibe Gaboto es totalmente excelso. Mr. Memox que está jugando como Sneaky y es Mr. Memox que está totalmente irreconocible. Ahí quédate letras, quédate de soporte, calmadito, observa. Vaya jugada por parte de Mr. Memox que viene inspiradísimo, Eritra. Inspiradísimos todos los de la escuadra de Existence en este minuto porque venga, ojo, tenemos round aquí. Mad King en contra de Jay-Z. Exactamente, pero termina flash ofensivo por gastar el destello, pero entraba nuevamente Eddie Weasley para poder llevarse el asesinato a Gaboto, que ha usado una teletransportación horrible, horrible. Y viene Mr. Memox y a base de básicos, sí, sí, Mr. Memox, sí, que te siga mimando Sofire. Anda campeón, yo confío en ti. Donde le saques un punto a Green, Mr. Memox, te puedo asegurar que se nos arma el bodorrio. Se nos casa con Sophie, yo pido ser el padrino, Eritra. Yo pido ser la madrina de cualquier manera también. Y aunque yo no sé qué tan fiel sea como ese asunto que se traen, pero bueno, el caso, o sea, tan real, a eso me refiero. Y ojo porque tenemos ahí una iniciación por parte de Liquid Diego. Exactamente, el llamado el dios de la forja y termina por llevarse a Mr. Memox. Al final de cuentas, la boda se cancela, Eritra. No terminó por llegar el varo. Cuidado porque termina por prender el cronómetro Liquid Diego. Bastante toqueado el asesinato que se lo termina por llevar Eddie Weasley. Andati que está totalmente desatado. La escuadra de los aliens que pueden sumar su primer punto. Cream que se encuentra irreconocible. 10 a 5. 10 a 5. Minuto 15 de la partida. Por supuesto que sí, minuto 15 y ojo porque Existence en este momento está dominando en temas de torretas. Esta sería su segunda torre a favor y hay que tener muchísimo cuidado porque ya tenemos a los dos carrileros de daño, al central y al inferior, los tenemos con 3 y 4 asesinatos. Muchísima diferencia, ya tienen 150 de oro sobre sus cabezas. Ahora, no hay que dar por muertos a la escuadra, al equipo de Cream, porque estamos hablando de que es un equipo con muchas figuras, ¿no? Es un equipo que sabe perfectamente cómo remontar partidas. La escuadra de los aliens lo está haciendo de manera excelsa, pero es ahí el contraste, ¿no? Los aliens han pecado y, de hecho, en la única partida donde iban arriba del marcador, la terminaron por vender de forma bastante, bastante agónica. Hay que ver si los aliens pueden terminar por concretar esta ventaja con la victoria a favor de su escuadra o si bien la escuadra de Cream termina por refutar un tanto el orgullo que les queda. Cream que está totalmente irreconocible y yo lo decía cuando iniciamos la clausura, donde Cream llegue a tener una o dos derrotas, ese equipo se va a caer a pedazos, ese equipo se va a terminar por desmoronar y es aquí donde lo estamos viendo. Ya no están inspirados, ya no hay esa hambre de triunfo, demasiados errores que le han costado a la escuadra de Cream esta ventaja en el juego temprano. Acaban de perder de una manera increíble este heraldo que no lo entiendo. Por favor, explícamelo. ¿Por qué tiras ahí el heraldo? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Por qué no pelearlo? ¿Por qué no protegerlo? ¿Por qué no utilizarlo en el carril inferior? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, ahorita te lo explico. Cuidado, porque terminaba por abalanzar Sadie Weasley. El problema radica en que no tienes un pico de poder. Estamos hablando de que Ezra la 1 concreta su Manamune. No tiene un pico de poder. Bueno, el Rise de Mad King dentro del carril central aún no puede llenar su vara de las edades y todavía no cuenta con el daño ni maná suficiente para poder ejercer presión en las líneas. El tiempo se iba a perder por parte del Heraldo y obviamente iba a terminar por vender asesinatos. Esto es algo que tenemos que entender. La escuadra de Cream no le conviene forzar una batalla por equipos en estos momentos, porque la escuadra de Existence podría terminar por cerrarle la partida en la cara. Hay que tener muchísimo cuidado con estas decisiones, porque hay cosas que se pueden arriesgar simplemente con estas jugadas, como bien lo dices hace unos segundos, con tener el riesgo de que te cierren una partida, así de simple. ¿Por qué tendría que exterminarte un equipo de esta manera? O sea, venga, tenemos a Andati un poco debilitado, que es de donde se han nutrido estos asesinatos, Scream, con las emboscadas que han hecho bien. Han tenido muy buenas rotaciones, han tenido bastante control de mapa durante toda la primera parte de la partida, es minuto 18, los primeros 10 minutos estuvo perfectamente guardado, perfectamente toda la información que tenía cerca del jungla enemigo Liquid Diego. Entonces, ¿qué es lo que está fallando aquí? Por parte de la escuadra de Cream, obviamente todo, la verdad. El internet estaba ahí. No, digo, no hay que terminar por escudarlo. La escuadra de Cream ha perdido su hambre de triunfo. La escuadra de Cream ha perdido sus ganas de jugar. Desde ese que mencionábamos de la promo relegación, cómo se encontraba Cream, que tenía que estar invicto, que tenía que dar el mejor de sí después de consultar tantas derrotas, después de abrirle los ojos de que no son el mejor de la liga, ahí es cuando termina por darle el orgullo. Cuidado, porque entraba el llamado yo de la Forja, Mr. Mavo, que está pegando a básico. Básico. Termina por regresar a Liquid Diego a su casa. Pero ese es el problema con la escuadra de Cream. No es que algo esté mal por parte de la escuadra de Existence. Este Existence viene trabajando, viene tratando de poder llegar y sumar un punto. Porque estos son los contrastes. Estás hablando que tienes a un equipo rodeado de figuras. Un equipo que juega bastante bien a nivel de macrojuego. Y viene de Whisney y se lleva otro asesinato. Pero que pierden esa misma hambre de triunfo con un par de derrotas. Que no han encontrado el camino. La escuadra de los Aliens, que ojo, de 10 partidas han sumado solo una victoria. Están jugando esta partida como si fuera su promo relegación. Como si fuera la promo relegación, denotando que realmente no quieren perder la máxima categoría aquí en México. Y pues ahí tenemos la reconexión nuevamente de parte de Nerzul. Iniciación del dragón, otro dragón de las nubes para la escuadra de Existence, si es que Cream no desea pelearlo. Y hay que tener mucho cuidado con estos objetivos que se están dejando. Si bien, como mencionas, no tenemos todavía el pico de poder de parte de Cream, hay que empezar a pokear de alguna manera, hay que empezar a responder, porque está jugando un poco al estilo bajas tablas, este equipo, que realmente no es su estilo de juego. Vamos a ver la repetición por parte de la escuadra de Existence dentro de unos pequeños momentos. Estamos viendo cómo terminan por dar esa primera torreta dentro del carril superior. Que es lo poco que le queda a la escuadra al equipo de Cream, no poder aguantar un tanto el embate, esperar a que baje un tanto el pico de poder por parte de la escuadra de los Aliens, y en algún tipo de objetivo, venga, poder hacerlo. Aquí estamos viendo ya la repetición, cómo entraba Porky, le salía directamente de la selva, no conectaba el llamado del dios de la forja. Sin embargo, Liquid Diego terminaba el trabajo sucio, y dice que venía con la teletransportación, y venía 1, 2, 3, 4, absolutamente todo el barrio de la escuadra de los Aliens aterrizando la nave para poder castigar el asesinato 2-1 dentro del carril inferior. 2-1 y varias malas elecciones en ese momento, simplemente porque muy bien, te llevas un se acabó, pero ¿qué tanto vale la pena ese suicidio? Va a haber una iniciación al Baron por parte de Existence. Ojo, porque tenemos Nashor, tenemos Nashor. La escuadra de Existence viene inspirada, y esto le podría terminar por pesar. Termina por cazar de forma bastante buena Porky el muro de la tejedora, que es hermoso, sublime, para poder separar los flancos. Se ha metido Liquid Diego en medio de todos, y es aquí, no puedes contra Mr. Memox, compañero. Ahí está la definitiva por parte de Kitty, para terminar por hacer bastante presión esta escuadra de Cream, que está totalmente irreconocible. Asesinato
doble para Mr. Memox. Y cuidado porque está Gaboto y Nersul contra el mundo. Tiene la, el buff de velocidad de movimiento. Quiere Mr. Memox, sí o sí, el mundo entero, pero lo están castigando. Cuidado, no le vayas a jugar al Gapo. Vete por el Nashor. Vete por el Nashor, Existence. Si haces el Nashor, sí o sí, tanto Nersul y Gaboto te van a ir a buscar. Y luego haces esto. Y luego terminas por hacer check en todos los lugares hasta que Gaboto venga y te rompa. Esto es lo que yo no entiendo de la escuadra de los aliens, Eritra. Por supuesto que sí, hubiera sido una muy sabia decisión en ese momento hacer, como lo dices, este varón para llevarse esa mejora y denegarla también a Cream, porque va a haber rotaciones en algunos momentos en los que no se va a poder denegar esta pelea sí o sí nuevamente. Y de hecho me da un tanto de gracia, ¿no? Porque me acuerdo yo de cientos comentarios. A ver, que yo sepa, con la mayoría de jugadores me llevo bien. Y si no, me mienten, ¿no? O sea, me sí, me caes bien, y por la espalda terminan por decirme, manches, este Castro es muy malo, pero venga. Y yo les digo a ellos, si se terminan por equivocar o si se terminan por hacer algo, yo no voy a comenzar a maquillar como Hollywood los errores que tengan, ¿no? Hay que ser honestos con nosotros mismos y comencemos a fomentarnos. Si yo narro mal, ustedes me matan en Twitter como todos los días y ya está. El problema radica en que te llevas 3 asesinatos, 3 contadores de muerte y solamente está Gaboto. Gaboto con Nersul, que Nersul es una Yumi, es el mismo personaje casi casi. Hacer el Baron, si haces el Baron, Gaboto va a tener que venir sí o sí a tratar de frenarte y lo castigas cuando él esté forzado a lanzarse de cara. No vas directamente a buscar el asesinato como lo hacen en mi solo queue, ¿estás de acuerdo? Por supuesto que no, estas son ligas mayores, sí señor, estamos en Liga de Videojuegos Profesional México y pues en efecto, esa fue una mala decisión me parece, inafortunadamente... Terminan con la vida de Letras de esta manera tan brutal. Un combo fue necesario para terminar con toda la vida de Letras. Eso es a lo que me refería justamente cuando iniciamos este juego. En la partida anterior de la jornada de ayer hubo este elemento en el que sí, metes mucho daño, pero en el momento en el que te agarran, te borran por completo y no resistes absolutamente nada. Como bien lo mencionas, ya corren 24 minutos, Eritra, dentro de esta partida. El oro que sigue todavía equiparado, sí, a favor de la escuadra de Existence, pero al menos no se ha movido más a favor de la noción de la escuadra de Cream. Vamos a ver si es que pueden llegar a poder sacar esta misma bendición a la escuadra de los aliens, que podría ser el empuje que necesitan para así poder cerrar esta partida. Tienes toda la razón del mundo y en unos minutos sale nuevamente un dragón de las nubes, dragón que da más movilidad todavía a este equipo que de por sí en sus porcentajes de estadísticas normales tienen muchísima movilidad simplemente por pasivas, por habilidades, etcétera, que están dominando el mapa, así de simple. Sí, demasiado, pero bueno, a final de cuentas la escuadra de Cream está haciendo lo propio. Necesita sí o sí el hecho de comenzar a calmar un poco el juego, de calmarle un poco este ritmo tan rápido que está llevando la escuadra de Existence y lo está logrando. Está repartiéndose dentro del mapa, generando visión de manera defensiva. Esto es muy importante. Estás viendo cerca de 3 sentinelas rojos dentro del lado superior, que son las entradas del Nashor, y también un pequeño sentinela que es la entrada principal hacia el carril inferior. Así, si bien es cierto que estás regalando dragones, no estás regalando esa misma verticalidad para que te puedan hacer un Nashor en tempranos minutos sin que te des cuenta, o bien que no te vayan a hacer alguna casa en solitario. Ahora, los dragones no le han sonreído para nada a la escuadra de los aliens. 3 dragones de las nubes, única partida en que la escuadra de los aliens tienen la posición de los dragones. Y venga que Riot Games no quiere que este equipo saque su victoria. Tienes toda la razón, es una situación hilarante si lo piensas de esa manera y hay que tener cuidado con ese varón que realmente ya están rondando ambos equipos por esa sección intentando ganar la visión de uno del otro lado simplemente porque saben que en esta pelea puede definirse todo y hay que tener muchísimo cuidado. Sí, demasiado cuidado, ahorita 26 minutos ya lo que corren. Vamos a tener una rotación al sector superior de el Nashor. Necesitan sí o sí comenzar a sacarlo de la escuadra de Existence. A medida de que avancen los minutos, de que el oro siga perdiendo su valor, de que Gaboto vaya alcanzando el pico de poder que ya lo tiene. Ya tiene esa Maramune, ya tiene esa Hoja del Rey arruinado, ya cuenta también con el guantelete, además de la mejora de Lorne. Y esto podría ser importante, lo sabe perfectamente la definitiva de Porky, que le termina por pegar absolutamente a Nothing. Y este es el banderazo de salida para la escuadra, el equipo de Existence, de tratar de buscar el Nashor. Lo
los disparos de chispas certeros por parte de Gaboto para tratar de alejar el peligro. Se reposiciona en escuadra de existencia. Esta podría ser la última partida. No, terminan por abrirse de piernas, abren el mar como Moisés. Y al final de cuentas, nada para nadie, Lenitra. Nada para nadie, fue un susto simplemente que le pega a la escuadra de Cream, a la escuadra de Existence, pero aún así Existence decide llevarse esta estructura en el carril superior. Es la segunda torreta del carril superior. Ojo, porque si bien Cream en ese momento saca la mid-prio, con esta jugada y con la jugada del muro de la tejedora de parte de Eddie Whitley, no hay mucho que puedan hacer para defender este carril superior que ya llevan tres estructuras. Ojo, ojo, porque la escuadra del equipo de Cream trataba de buscar algún tipo de sorpresa. Cae la estructura que defiende el inhibidor y esto, a ver, Existence, nunca te he pedido nada. Vamos a ver si puedes hacer el Nashor. Lo han buscado varias veces. Cuidado porque va Gaboto y también va Mad King, Cuidado porque estos dos pueden terminar por ejercer bastante daño en 6.000 puntos de vida. Lo que cuenta el Nashor, perfecto. Pero... última palabra. Es lo que estaba esperando la escuadra del equipo de Cream, el cronómetro por parte de Gizzy. Y el llamado al dios de la forca que conecta de buena manera. Sin embargo, Mr. Memo que está en modo diablo. Cuidado porque si termina por entrar de buena manera, Matkin podría ser el fin de la partida a favor de la escuadra de Existence. ¡Se acabó! Le termina por gritar en la cara. Gaboto pone un golpe de autoridad. Y Matkin que se lleva un asesinato doble, al igual que su tirador. Vaya forma de volver al juego. Y es Nashor a favor de la escuadra de Cream. En efecto, tenemos el Nashor iniciado por parte de Cream. Y vamos a ver cómo se cura Mad King con esta pasiva suya y con Ner'zhul, que está pegado a Pobre Ricky como ahí, como rémora en este momento. Están haciéndolo de manera grata. Andati, si se quiere meter, es ahora o nunca, porque ya están a punto de acabar. Vamos a ver si hay un flash. No, demasiado difícil. Y luego va a ser... No, Andati. ¡Venga! ¡Flasha! ¡Tienes el flash! ¡Lánzate, papi! ¡Pon el pecho a las balas! Al final de cuentas, le termina por costar un Nashor. 300 de oro más a favor de la escuadra de Cream. ¿Y se acuerdan cómo estábamos hace 3 minutos? ¿Se acuerdan la diferencia de oro? Pues bueno, en estos momentos, la escuadra de Cream se encuentra arriba en los bolsillos de plata. Un desafortunado ultimate que conecta la primera vez. Y en este momento... Hay una formación muy buena de parte de Existence en general, pero les faltó daño. Nuevamente, lo que repetíamos de ayer. ¿Qué pasa cuando los agarran? Se mueren, no aguantan absolutamente nada. Y a la hora de correr por tu vida sin quitear, pues es muy posible que mueras. Simplemente fue una mejor teamfight para Cream en este momento. Y con ello se llevan el varón, que ojo, les da otra teamfight. ¡Ojo, porque se lanza nuevamente! ¡No! Letras que está muriendo, Porky que se lo ha llevado. Entraba Eddie Whitley, le distorsiona el entorno para tratar de llevarse el asesinato. Sin embargo, es buena la definitiva. Cuidado que viene Gaboto que está también en modo totalmente intratable, el tirador de la escuadra del equipo de la Crema. En esa batalla por equipos, la verdad es que Existence Nitra, donde peca es en dar la posición. Si tú te fijas, la escuadra de Cream tiene que forzar la iniciación porque ya estaban buscando ese mismo Nashor. Necesitaba Existence que sí o sí tratar de buscar una mejor posición dentro del sector de Río. El problema radica en que dejan que la escuadra de Cream llegue a tomar directamente la posición del Nashor, y es ahí cuando Gaboto se siente cómodo. ¿Por qué? Porque estábamos viendo a Letras totalmente perdido, que no estaba aportando absolutamente nada. Si bien de tiro tanto cuidado porque está terminando por abalanzarse, lo terminan por recetar en la cara, pero fue eso, ¿no? La escuadra de Existence no sabe, se le complica mucho este tipo de objetivos y este tipo de juego medio tardío. En efecto, tenemos una buena posición de parte de Cream y una mala posición, por así decirlo, de parte de Existence. Y este dragón, que es un dragón de los océanos a minuto 31, un poco tardío, va a ser para la escuadra de Cream. Cream está retomando todo lo que no ha hecho durante estos primeros minutos de la partida, y hay que tener en cuenta que Existence no debe de bajar la moral, no debe dejar la presión en este momento, que si bien pueden volteárselas en una teamfight, entonces no hay que hacer teamfights, hay que hacer este empuje dividido para intentar no enfrentarse de esta manera a Cream, para intentar las emboscadas que les pueden funcionar más a la hora de descontarle a algún miembro, como acaban de hacer con Porky, con esta iniciación de parte de The Weasley bajo la torre, que ha sido un buen asesinato, porque si no, nuevamente con la definitiva de Porky podría tener bastante control de áreas y con ello
nuevamente exterminio para la escuadra. Y es que uno trata de apoyarlos al máximo, ¿sabes? Yo me fui con ellos en las predicciones, dije, venga Existence, esta es la de nosotros, confío en ustedes aun cuando nadie daba un quinto por ustedes, yo estoy con ustedes para que puedan sacar su victoria. El problema radica en que no saben cómo o no están sabiendo cómo poder manejar el juego medio, y ese es un problema constante de la escuadra de los aliens. Pueden arrancar muy bien, pero no es la primera vez que la escuadra de Existence termina por vender una ventaja tan buena dentro del juego tardío. Ojo aquí para el staff técnico por parte de la escuadra de los aliens, porque es algo que ya en estos momentos les está costando cerca de 3 a 2 puntos si es que se llega a concretar esta derrota. En efecto, tienes toda la razón del universo, y ojo porque se puede querer venir una pelea en estos momentos con esos fantasmitas que ralentizan. Y la defensa de Existence para la torreta de segundo grado del carril superior, hay que tener en cuenta que hay muchísimo daño y limpieza de oleadas bastante buena de parte de la escuadra de Cream, que va a seguir presionando porque, ojo, tienen la presión en todas las líneas. Tienen la presión con slow push en bot lane, en mid lane, que en algún momento, si se quedan ahí, van a tener que hacer una división, y esto podría poner en desventaja de posiciones a la escuadra de Existence. Ojo, definitiva de parte de Porky, que no conecta con nadie. Exactamente, se venía ahí el llamado al dios de la porca. Viene la muro de la tejedora, que es bastante bueno. Es bastante bueno, es el momento de entrar por la última página, que es bastante, bastante excelsa para poder hacer la respuesta de la contrainiciación que estaba tratando de plantear la escuadra del equipo de la crema. 33 minutos, nadie suelta el hueso de la victoria. Perfecto ahí, Liquid Diego tratando de soñar un tanto las trampas para Yordle, haciendo que no pueda cerrar la pinza, pero la torreta del carril superior, que va a terminar por ser destruida, Nitra. Continúa la presión por parte de la escuadra de la crema. Saben perfectamente que un inhibidor podría ser excelso en busca de un próximo Nashor o bien un dragón ancestral. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aquí es donde la escuadra del equipo de los aliens pueden sí o sí volver a tomar ventaja. Le estoy pegando a la maldita mesa, Nitra. Viene el dragón ancestral. Tienes 4 dragones. Es aquí donde puedes tener la ventaja para una batalla por equipos. Cuidado que viene Porky, me lo están recetando. La ignición que le terminan por poner apenas termina por recetar daño. Y Mr. Memo, que se lleva el asesinato en contra del top simbólico de la escuadra de Cream. Sigue la presión dentro del carril central. Van a llevarse la estructura al grado 2 del mismo. Va a caer de buena manera. Y esta partida está totalmente cardíaca. No cuentan con iniciación. 38 segundos para que pueda salir Porky desde la base. Sin embargo, tienen a Liquid Diego, que puede llegar a hacer una iniciación bastante fuerte. Letras, que está bastante tocado. El dragón ancestral, que aún no termina por asomarse. Ojo, que tenemos un llamado de acción hacia el carril inferior, por ahí, por la zona del río de la jungla inferior, porque va a haber un back y probablemente vaya a hacer una pelea nuevamente por alguno de estos objetivos, como lo va a hacer con la distorsión del entorno de parte de Cream hacia el varón. Ojo, porque la escuadra de Existence se fue, vaqueó en este momento. Exactamente, SOS, que alguien le mande un radio, va a ser bendición del Nashor para la escuadra de Cream, ¿no? Después de haber perdido al top, después de haber buscado empujar la mid lane cual si fuera Aram, no tuviste el tiempo de poder ir a poner un sentinela para que no te terminaran por madrugar, ¿no? Bendición del Nashor a favor de Cream. Van a tratar de buscar, sí, exactamente, la 13-14. Todos adentro, pero Mr. Memox, que avisó. Mr. Memox terminó por avisar quitando ese sentinela y ha vendido a todo el maldito equipo. Por eso es que Sofire te termina por mandar al avión en Twitter. Mr. Memox, solamente tenías una misión, una, y era simplemente esperar en la maleza. Cuidado porque entraba Letras, la definitiva, que es pésima, horrible, espantosa. Y este es el momento para que la escuadra de Cream castigue el destello de manera defensiva y el muro de la tejedora tratando de dar un tanto de utilidad. Está bastante tocado. No. Has vendido nuevamente el único maldito dragón que te podía dar la victoria. Después de 3 dragones de los vientos, Mr. Memox, que revela la posición. Letras, que lanza una definitiva tratando de solearse al rojo, Eritra. No te lo creo, te lo juro.
En efecto, distorsión del entorno de parte de Icy Tower y vienen para el carril inferior para terminar este juego. Es el minuto en el que quieren terminar el juego, no debe durar tanto este juego. Y ojo, porque tenemos una destrucción férrea de parte de Gaboto y de Liquid Diego. Esto ya se acabó. Esto no lo termino por entender por parte de la escuadra de Existence. Te lo juro que no lo termino por entender. O sea, entiendo probablemente que Mr. Memox haya dicho, bueno, a lo mejor ya hay un sentinel invisible y ya nos están viendo, ¿no? Entonces hay que terminar por hacer algo. Que si mal no recuerdo, la Karma había utilizado por ahí alguna... no me acuerdo si era el cono para poder quitar ese tipo de indicios. Miento, era Letras quien quitaba directamente con el ente revelador para evitar que hubiese algún tipo de sentinelas. El problema radica es que le pegas a un guard que está fuera del bush, ¿no? O sea, diciendo, mira, te vamos a campear, te estoy avisando, te estoy mandando un memo, un fax, para que estés atento, ¿no? Y luego después de eso dice Letras, ah, que la estás troleando, que me estás buscando, que veo un rival como el meme de Chaggy. Pues bueno, toma, me termino por solear al Red con la definitiva. Dios mío de mí. Dos memes que acabas de utilizar en esas referencias, el de Chaggy y el de este personaje de la Era del Hielo, ¿cómo se llama? Sid. Sí, decido, sí, ok, exacto. Muy bien, sí, excelente. Y bueno, tenemos la destrucción también lenta pero segura de parte de los minions con la bendición del varón. Un Mad King en este momento que se define a eliminar todas las oleadas. Mira nada más, 1500, se queda un toque, Letras, se ha muerto. Mira, no, es que ya no hay manera, ya no hay forma. Ya la escuadra, el equipo de Existence ya terminó por dar lo que tenía que dar. Si no la cerraste estando arriba con tanto oro, no vas a poder. Si no la cerraste en varias batallas por equipo, donde tenías preferencia al menos para poder hacer o cerrar una pinza, no vas a poder en estos momentos que la escuadra, el equipo de Cream cuenta con el dragón ancestral y que también cuenta con una bendición del Nashor. Y poco a poco, pasito a pasito, la escuadra de Cream termina por llevarse otro inhibidor del carril central y ya son todos los que tienen abierto. Y luego, opa, que nos falta el de arriba. Vámonos para el de arriba todos, súbanse al taxi de la distorsión del entorno y vamos a terminar por acabar con los sueños de la escuadra de los aliens. Una desventaja terrible que tomaron simplemente por estas malas decisiones. Igual, aquí tenemos una Caitlyn, una de Mr. Memox desposicionada que puede morir en cualquier momento. Exactamente, pero cuidado porque entraba la definitiva por parte de Letras, que ahora sí es bastante buena. Mr. Memox que se ha llevado el asesinato en contra de Liquid Diego y que también va a caer Porky con ímpetu, con garra, con pasión. La escuadra del equipo de los aliens está tratando de defender su base. Gaboto contra el mundo. Son 4-3 contadores de muerte los que tiene la escuadra. El equipo de Existen, Gaboto en contra. ¡No! Asesinato triple para Gaboto, dando un golpe de autoridad. Era un duelo de carriles inferiores y lo termina por ganar la escuadra del equipo de la Crema. Gizzy que trata, pero que va a ser bastante difícil. Gaboto, que está infligiendo bastante daño, se lo va a terminar por solear al final de cuentas. El cronómetro que le salva la vida. Y sí, después de 39 minutos, después de una actuación en el fuego temprano de Cream que dejaba mucho que desear, se termina por llevar la victoria. GG, vuelan los cristales rojos y victoria para la escuadra de Cream en este momento. Exactamente, ahí está la victoria a favor de la escuadra de la Crema, que jugando mal, hay que ser honestos, jugando mal, teniendo errores, dando bastantes facilidades, termina por pasarle por encima a la escuadra del equipo de los aliens. Para mí, focos rojos para las dos organizaciones. La escuadra de Existence, porque no es la primera vez que puede cerrar una partida con tanta ventaja. La escuadra de Cream, porque estamos viendo un declive enorme.